Oaxaqueñas y Oaxaqueños, en cabal cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, este domingo 15 de noviembre presenté al Congreso del Estado el informe de resultados donde se reseñan los avances de la gestión gubernamental realizados en el 2015. Se trata de un ejercicio de rendición de cuentas que condensa el trabajo que, al lado de nuestro pueblo, han realizado las y los servidores públicos que laboran en el Gobierno de Oaxaca. En los 570 ayuntamientos de la entidad y, desde luego, en las dependencias del gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, debo reconocer que el trabajo realizado en este año ha sido posible gracias al esfuerzo y al compromiso de toda la sociedad. Por esta razón, felicito a las mujeres y hombres de nuestro pueblo que a lo largo de estos cinco años se han esforzado para impulsar el progreso de Oaxaca. A cinco años de distancia. Podemos afirmar con profundo orgullo que Oaxaca crece y se consolida por la ruta del cambio. Podemos afirmar con toda seguridad que hemos remontado el contexto del miedo, frustración, desconfianza y confrontación que pasaban en el ánimo de la sociedad antes de iniciar esta administración. Con total certeza y satisfacción podemos afirmar que Oaxaca está cambiando, que los símbolos de esta transformación se pueden advertir en miles de obras y acciones de gobierno, erigidas a lo largo y ancho de nuestra geografía, pero sobre todo en el quehacer de este gobierno, este gobierno popular que todos los días trabaja para reconstruir a Oaxaca y su tejido social, un gobierno que todos los días se afana para liberar a nuestros pueblos y comunidades del flagelo de la pobreza, de la inseguridad, del caciquismo, de los abusos de poder y de la opresión de los poderes fácticos. Después de consumar la alternancia política en Oaxaca y dejar atrás ocho décadas de unipartidismo y gobiernos autoritarios, en estos cinco años hemos madurado la cultura de la democracia en el desempeño gubernamental, estableciendo un gobierno plural donde cohabitan todas las ideologías políticas articuladas en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, donde se condensan los sentimientos, los retos, las iniciativas y anhelos de una sociedad que exige a su gobierno resultados. La fuerza de la democracia, el humanismo y la defensa de los derechos humanos ha sido la divisa invariable de todos los actos de gobierno. Hemos privilegiado el diálogo y los consensos para superar conflictos y con ello fortalecer la gobernabilidad, la paz y la concordia social que nos demanda nuestro tiempo. El nuestro ha sido un gobierno permeable a la crítica. Respetuoso y tolerante de los disensos, porque así de grande es nuestra convicción para escuchar y obedecer el mandato del pueblo. Y desde luego, para afirmar nuestra obligación para respetar y hacer cumplir la ley. Un compromiso impostergable con la legalidad que nos ha permitido fortalecer y modernizar la norma constitucional de Oaxaca en estos cinco años a través de la presentación de 103 iniciativas de ley ante el Honorable Congreso del Estado, de las cuales 82 ya fueron aprobadas y 13 se encuentran pendientes de dictamen. Se trata de un hecho de profundo significado en la vida parlamentaria de Oaxaca, al considerar que a lo largo de este gobierno, la colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo ha innovado y fortalecido nuestro Estado de Derecho al modificar casi la mitad de los 142 artículos de nuestra Constitución particular, que desde 1922 no había sufrido ningún cambio, lo que ubica a nuestro Estado a la vanguardia legislativa del país. De esta manera, la sociedad oaxaqueña dispone ahora de un renovado marco constitucional que brinda mayor certeza y confianza a la población al crear sólidos instrumentos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito y la audiencia pública, pero también la creación de nuevas leyes e instancias en áreas estratégicas de la administración pública que carecían de un cuerpo normativo. Nuestro compromiso con la legalidad y la administración de justicia, señoras y señores, se ha hecho patente con la creación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, hoy erigido como un órgano constitucional autónomo, en cuyo seno fue instituida también la Fiscalía Especial Anticorrupción vigente a partir del 6 de octubre del presente año, sustituyendo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de casi 100 años de servicio a la entidad. La modernización de los servicios administrativos de justicia avanza y se consolida con la exitosa implementación del sistema penal acusatorio en las regiones de la costa, el istmo de Tehuantepec, la Mixteca y la cuenca del Papaluapa, teniendo como objetivo su puesta en marcha en las regiones de Valles Centrales, La Cañada, La Sierra Norte y La Sierra Sur en el primer semestre del 2016. En este esfuerzo de armonización, destaco la construcción de ocho centros de justicia en las principales ciudades de la entidad. Señoras y señores, Oaxaca está cambiando por la senda de la legalidad y sin más armas que la ley, el gobierno de Oaxaca ha ofrecido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sólidos fundamentos históricos y jurídicos que reconozcan y devuelvan a Oaxaca la soberanía plena de su territorio, resolviendo de raíz el conflicto territorial que por más de cuatro décadas ha afectado a los pueblos soques de San Miguel y Santa María Chimalapas. Con esta misma orientación, en el mes de julio del 2015, impulsamos en Juchitán de Zaragoza la primera consulta indígena libre e informada para decidir la construcción y operación del proyecto Eólica del Sur, un proyecto con una inversión de 14.800 millones de pesos que traerá enormes beneficios, no solo a la economía y al desarrollo social del istmo de Tehuantepec, sino también a escala estatal y nacional. Pero lo más importante es que este ejemplo de democracia participativa ha situado a Oaxaca como un referente nacional al respetar los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, además de hacer de la consulta popular un componente indispensable para la planeación del desarrollo del Estado. La vocación federalista de este gobierno ha tenido expresiones en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde hemos trabajado con todos los gobiernos del país para resolver problemáticas comunes y para impulsar el desarrollo de nuestra patria. En el seno de la CONAGO Llevamos la voz de los cafeticultores oaxaqueños al proponer un programa de combate integral de la roya que actualmente afecta a los cultivos de 42,000 familias de la entidad. Como coordinador de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la CONAGO, propuse y fueron aprobadas diversas medidas para proteger y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, así como un conjunto de acciones para fortalecer la cadena productiva del mezcal en el contexto nacional. En este 2015, la Administración Estatal reafirmó su compromiso con la seguridad y la procuración de justicia, que la sociedad oaxaqueña nos exige y merece. Con ese propósito y contando con todo momento con el apoyo y el respaldo del Gobierno de la República, en este año continuamos el proceso de modernización y fortalecimiento de las instituciones policiales de la entidad, a través de diversas acciones que han consolidado a Oaxaca entre los 10 estados más seguros de México. En este rubro, destaco la adquisición de 237 vehículos de diversos tipos, 3.339 uniformes, 148 equipos de radiocomunicación, 62 implementos de protección balística y 134 armas automáticas para acrecentar la capacidad de respuesta de la Fiscalía General de Oaxaca, de la Policía Estatal, y de los 20 gobiernos municipales a quienes apoyamos. Para ello, hemos contado con una inversión de más de 200 millones de pesos. Menciono también que en este mismo año quedarán concluidas las obras del Penal de Mediana Seguridad de San Francisco Tanibet, cuya obra civil observa un avance del 98%, con una inversión de 2 mil millones de pesos, estimando su puesta en operación el primer trimestre del 2016. En esta obra, con capacidad para 1.500 internos, vamos a reordenar a la población de tres reclusorios estatales y de la penitenciaría de Santa María Escotel, con el objetivo de mejorar las condiciones y los procesos de readaptación social del sistema penitenciario estatal. Se trata de un conjunto de acciones encaminadas a mejorar la protección de nuestra sociedad. En los últimos cinco años, han requerido una inversión global de 9.925 mil millones de pesos. En este mismo apartado, doy a conocer que 25.454 mil elementos de tropa y mandos policiales han acreditado satisfactoriamente su certificación de control de confianza, en el marco del programa de policía acreditable vigente en todo el país. Como hecho sobresaliente, informo también que en el pasado mes de octubre fue aprobada y entró en vigor la Ley de Pensiones para los integrantes de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que representa un acto de justicia para las y los servidores públicos que en lo cotidiano arriesgan su vida en favor de nuestra sociedad. Con esta nueva Ley de Pensiones de la Policía Estatal y de la Policía Vial y de la PAVIC y del heroico Cuerpo de Bomberos, cuenten por primera vez con la protección de un fondo de pensiones que beneficiará a todos los miembros de estas corporaciones al cumplir 65 años de edad o al registrar 30 años de servicio. Señoras y señores, la inversión y las acciones aquí reseñadas no tendrían ningún sentido si no se traducen en los resultados que nuestra población espera de sus instituciones de seguridad e impartición de justicia. Por esa razón, y sin afanes triunfalistas, Hoy podemos afirmar con gran satisfacción que Oaxaca se ha consolidado en el plano nacional como una entidad confiable y segura porque los principales indicadores de incidencia delictiva observan una tendencia a la baja. Tomando como referencia la encuesta nacional de victimización 2014, en este año los homicidios dolosos asociados a la delincuencia organizada decedieron en 37%. Los delitos de extorsión se redujeron 42%. El secuestro disminuyó en 22%, el robo a casa-habitación ha bajado en 17% y el robo de vehículos aminoró en un 3%. Por todo lo aquí expuesto, deseo expresar, en nombre del pueblo y del gobierno del Estado, nuestra gratitud y reconocimiento a los mandos y al personal del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal por su profesionalismo y solidaridad en nuestra tarea común. De trabajar por la integridad física y patrimonial de los oaxaqueños. En efecto, en esta administración estatal estamos conscientes que la seguridad, la certeza jurídica y la estabilidad social son factores primordiales para generar confianza y con ello atraer nuevas inversiones que estimulen una mayor dinámica económica, generando bienestar y empleos para nuestra población. Basta señalar que en los últimos cinco años, Oaxaca registra un crecimiento sostenido de la actividad económica, motivada por una inversión privada sin precedentes al captar más de 72.300 millones de pesos en sectores estratégicos como la actividad hotelera y restaurantera, la minería, la transportación aérea, en la generación de energía eólica y desde luego con la apertura de nuevas cadenas comerciales y de miles de pequeñas y medianas negocios en toda nuestra geografía. A la par de este significativo logro y a través del apuntalamiento financiero del Fondo Oaxaca, se ha podido apoyar, como nunca antes en la historia de la entidad, a las micro y pequeñas y medianas empresas oaxaqueñas que constituyen más del 90% del aparato productivo estatal. Con el apoyo invaluable de Nacional Financiera y diversas instituciones de la banca comercial, en estos cinco años hemos incrementado 65 veces el monto crediticio en condiciones preferenciales, logrando beneficiar a 41.125 emprendedores locales mediante una canalización de recursos por 3.577 millones de pesos. Como ejemplo de esta exitosa política de promoción y financiamiento, destaco el despegue de la industria del mezcal oaxaqueño, cuyo proceso de comercialización ha registrado un crecimiento sostenido de 133% en el mercado nacional, y 148% en el mercado de exportaciones, derivando importantes beneficios a la economía de 36.000 familias dedicadas a la elaboración de esta emblemática bebida. Pero sin lugar a dudas, el ejemplo más relevante del desarrollo económico estatal en el último quinquenio lo constituye el establecimiento y la operación de 24 parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, originando una derrama de 58.713 millones de pesos, lo que ha situado a Oaxaca como el primer productor de energía renovable a escala nacional, al general 2.200 megawatts, lo que equivale a un flujo eléctrico suficiente para brindar servicio a más de un millón de hogares. Señoras y señores, a este gran potencial productivo de Oaxaca debemos adicionar la creación de la zona económica especial del Istmo de Tehuantepec. Que con toda responsabilidad impulsa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Una iniciativa de alcances histórico que prevé una inversión de 170 mil millones de pesos para detonar el corredor industrial interoceánico en el istmo de Tehuantepec. Se trata de una muestra de colaboración entre dos gobiernos de distinto origen político, pero coincidentes en el objetivo común de hacer de Oaxaca y del sureste del país un nuevo polo de desarrollo productivo y agroindustrial al servicio de la patria y de todos. Los oaxaqueños estamos listos para capitalizar esta iniciativa y sumar a ella toda la fuerza y la energía del gobierno de Oaxaca, apuntalada con la capacidad transformadora de nuestro pueblo. Como ustedes bien saben, el turismo constituye una actividad de relevancia estratégica en la entidad, ya que representa el 16.2% del Producto Interno Bruto Estatal, pero sobre todo, por ser la fuente de ingresos para alrededor de 400.000 personas dedicadas a la producción artesanal y miles de familias oaxaqueñas que laboran en el sector hotelero, de alimentación y transporte del Estado. Por esa razón, en el periodo 2011-2015, hemos priorizado el relanzamiento del potencial turístico de Oaxaca a través de una intensa campaña de promoción a escala nacional e internacional, además de ejercer una inversión de más de 374 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento del sector. De manera concertada con los prestadores de servicios turísticos, hemos logrado mantener a Oaxaca entre los 10 destinos con mayor afluencia del país y en los últimos cinco años ha traído a nuestros principales destinos a poco más de 23 millones de visitantes nacionales y extranjeros, quienes han generado una derrama económica del orden de los 50 mil millones de pesos. La explicación de esta positiva tendencia obedece, entre otros factores, a la mejora sustancial y a la diversificación de la conectividad aérea en nuestro estado. Doy a conocer también que antes de concluir el presente año podremos en operación siete de las diez rutas turístico económicas comprometidas por mi gobierno. Me refiero a 10 nuevos productos turísticos que incorporan la gran riqueza de nuestras tradiciones, la gastronomía, las bellezas naturales y las vocaciones productivas de nuestros pueblos y comunidades que acrecentarán los atractivos turísticos que Oaxaca ofrece al país y al mundo. Estoy plenamente convencido que los caminos del mezcal, la ruta mágica de las artesanías, las rutas de la Sierra Juárez, de la costa oaxaqueña, de la Mixteca, la Chinantla, y de la fe en Juquila formarán parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo, pero sobre todo tengo la absoluta seguridad que estos proyectos abrirán nuevas oportunidades para el desarrollo económico de miles de familias de nuestros municipios y regiones. La fuerza de las tradiciones, las raíces e identidad cultural que distingue a nuestras comunidades indígenas fueron reconocidas por la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República al otorgar el 25 de septiembre de este año, la declaración de pueblos mágicos a las localidades de Huautla de Jiménez, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro y San Pablo Teposcolula y Mazunte. Con esta distinción, Oaxaca cuenta ahora con cinco pueblos mágicos, considerando que en el 2008, el municipio serrano de Calpulalpan de Méndez fue la primera comunidad en recibir esta importante declaratoria que proyecta a la entidad. Como el quinto Estado con mayor número de localidades que ostentan esta distinción. Al asumir la gubernatura del Estado de Oaxaca, empeñé mi compromiso institucional para crear la infraestructura social y productiva que dignifique las condiciones de vida de nuestra gente, muy en especial de los sectores de nuestra población que residen en municipios y comunidades con elevados niveles de marginación. En aquellos pueblos y comunidades donde las familias viven con lo indispensable en cientos de localidades que por décadas permanecieron excluidas de los beneficios de la obra pública. Después de cinco años de trabajo intenso, hemos focalizado nuestro quehacer constructivo en los 272 municipios con menores índices de desarrollo humano, donde las carencias de infraestructura básica lastiman la dignidad humana, donde la falta de agua, drenaje, electrificación y piso de concreto son precursores de enfermedades y penurias, donde la falta de caminos y puentes son cruciales para el abasto, donde las obras realizadas por este gobierno representan mucho para aliviar el flagelo de la adversidad de quienes tienen poco. Trascender esta amarga realidad nos ha motivado a invertir en estos cinco años más de 31 mil millones de pesos de origen federal y estatal y municipal para dotar de servicios básicos a los 570 municipios de Oaxaca. Con esta orientación, Hemos autorizado más de 8.191 millones de pesos en mezcla de recursos federales, estatales y municipales para la realización de casi 3.000 obras. A esta cruzada de transformación y bienestar se suma la realización de proyectos de relevancia estratégica que habrían de apuntalar el desarrollo de nuestra entidad. Como ejemplo, destaco el inicio de la obra de la Ciudad de los Archivos, que albergará el Archivo Histórico de Oaxaca, en modernas y funcionales instalaciones, luego de haber sido rescatado y restaurado por la Asociación Civil para el Apoyo de Archivos y Bibliotecas, mejor conocida como el ADAVI, y desde luego por la Fundación Alfredo Hare institución benefactora de la cultura oaxaqueña. Una obra donde actualmente se invierte en poco más de 570 millones de pesos y cuyo avance a la fecha es del 23%. Asimismo, para mejorar la imagen urbana y dinamizar la carga vehicular en la zona norte de nuestra capital, estamos próximos a terminar la última etapa de la calzada Porfirio Díaz, donde se está renovando con concreto hidráulico la superficie de esta vialidad, además de remozar y recuperar los espacios públicos de esta emblemática arteria de la ciudad, cuyo costo será de 230 millones de pesos. En forma complementaria, se están aplicando recursos por 674 millones de pesos en la construcción del Sistema Integral del Transporte, cuya primera etapa contempla la ruta que conectará a Santa Rosa con Santa Cruz-Jojocotlán, con 8.7 kilómetros de extensión, así como un tramo complementario de 3.7 kilómetros que correrá de Santa Rosa a Viguera. En el sector comunicaciones, reporto que el 22 de septiembre de este año, se inauguró y entró en operación el tramo carretero San Pablo Villa de Mitla a Santa María Albarradas, que forma parte de la supercarretera que unirá a la ciudad de Oaxaca con el istmo de Tehuantepec, la cual presenta un avance del 54%, estimando su conclusión en el mes de julio del 2016. Por su parte, la autopista Barranca Larga Ventanilla. Con una extensión de 104 kilómetros, presenta un avance del 52% en su edificación, previendo su terminación para el mes de junio del próximo año. Mucho me complace informar que la construcción de la autopista transísmica Acayucan en La Ventosa, Oaxaca, con una longitud de 136,7 kilómetros, reporta un avance del 92%, proyectando su conclusión en el primer semestre del año próximo. Se tratan de tres obras de gran envergadura, largamente anheladas por la sociedad oaxaqueña, que habrán de detonar el desarrollo económico, la integración social y productiva de nuestra entidad. Señoras y señores, sin lugar a dudas, el centro y destino de todas las políticas y programas que impulsa el gobierno de Oaxaca tienen como referente elevar la calidad de vida y bienestar de nuestra población. Sin embargo, es necesario tener presente que la profundidad de los rezagos y las expresiones de marginación que golpean a nuestra población devienen de muchas décadas de abandono e indiferencias gubernamentales. Basta recordar que al inicio de nuestra administración, uno de cada cuatro habitantes del Estado se encontraba en situación de pobreza extrema. En el 2010, el flagelo de la pobreza se profundizó en nuestro Estado tres veces más que en el resto del país y poco más de una tercera parte de nuestra población carecía de los servicios de agua potable, drenaje y electrificación. Por eso, la nueva política social que impulsa mi gobierno no ha sido superficial, ni parcial, ni lenta, sino una práctica realista, planeada y con resultados contundentes. Hoy hemos incrementado la cobertura de los servicios de agua potable al 74.4% de la población mientras que los servicios de drenaje benefician a 72.6% de nuestra gente. En materia de mejoramiento habitacional, se han realizado 216 mil acciones de piso firme, la construcción de 125 mil hogares con muros de ladrillo, además de reducir el índice de hacinamiento en más de 200 unidades domésticas. Cabe señalar que las inversiones en materia de infraestructura básica se han orientado a la atención de los habitantes de 272 municipios priorizados en 25 microregiones, enfatizando el combate frontal a la pobreza en las comunidades indígenas y en aquellas localidades afectadas por desastres naturales. A esta cruzada antipobreza hemos destinado más de 5.500 millones de pesos a través de la Estrategia Bienestar, lo que nos está permitiendo atender a más de un millón de oaxaqueñas y oaxaqueños que viven en condiciones de vulnerabilidad en las ocho regiones del Estado. La estrategia bienestar ha enraizado en las aspiraciones de nuestro progreso, nuestra gente, y se ha consolidado como un valioso instrumento de política social en la medida que los pueblos y comunidades se han apropiado de cada una de sus programas incorporando su participación. Como testimonio del cambio que distingue a la nueva política social en Oaxaca, destaco a la entrega de más de 9.700.000 juegos de uniformes escolares y 2.350.000 paquetes de útiles escolares que cada año benefician a 975.000 niñas y niños y jóvenes que cursan sus estudios en 13.400 escuelas de educación básica. Me refiero a un programa de cobertura universal que ya se encuentra plasmado en la Ley Estatal de Desarrollo Social y que a lo largo de los últimos cinco años ha apoyado la economía de más de un cuarto de millón de familias a través de una inversión global de más de 2.550 millones de pesos. Mención especial merece el programa Cocinas Comunitarias, cuyos resultados y aceptación entre la población de escasos recursos ha originado que la sol replique este modelo de política alimentaria en los estados hermanos de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Actualmente y bajo la excelente conducción del DIF estatal, el programa Cocinas Comunitarias se ha consolidado como un símbolo del cambio en 2.389 localidades enclavadas en 391 municipios donde diariamente... Se ofrecen desayunos y comidas calientes para más de 220 mil niñas, niños, adultos mayores y mujeres gestantes. Como cada año, con el programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, beneficiamos a 28 mil personas en esta condición a través de una aportación económica de 670 millones de pesos en lo que va de la Administración. Con el apoyo invaluable de FIPAJO, el gobierno del Estado continúa apoyando a las personas defraudadas por las cajas de ahorro con declaratoria de quiebra o en estado de insolvencia. En este marco de colaboración y con una inversión de más de 500 millones de pesos, durante estos cinco años se ha beneficiado a 18.942 personas defraudadas para resarcir su patrimonio. Que quede claro, para el gobierno de Oaxaca, los enemigos a vencer son la pobreza alimentaria, las expresiones de desigualdad, la falta de oportunidades educativas y, desde luego, las enfermedades que laceran a nuestro pueblo. Resulta indispensable recordar que al inicio de esta administración recibimos el sector salud con 129 unidades médicas inconclusas. El sistema de abasto de medicamentos se encontraba en condiciones precarias. Los recursos humanos para la atención de la salud acusaban un déficit de 500 médicos y 3.000 enfermeras, además de una demanda de ambulancias en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Oaxaca. A partir de esta premisa, en lo que va de este gobierno hemos destinado más de 455 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y apertura y equipamiento de cuatro hospitales comunitarios cuatro centros de salud con servicios ampliados y 22 unidades médicas en diversas regiones del Estado. A ello debemos sumar la construcción del Hospital de la Mujer en Reyes Mantecón, una instalación médica de alta especialidad que muy pronto brindará servicios de cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y traumatología, entre otras importantes especialidades, en beneficio de 52 municipios y casi 300.000 usuarios lo que habrá que aliviar la saturación de servicios en el Hospital Civil de nuestra ciudad capital. Para brindar una oportuna atención a la salud de los habitantes de las comunidades más alejadas, hemos entregado un total de 424 ambulancias, lo que representa un avance del 91% de nuestra meta sexenal para dotar de una unidad de emergencia a los 462 ayuntamientos que al iniciar este gobierno carecían de este servicio. Con este mismo propósito, hemos puesto en operación tres aeronaves habilitadas como ambulancias aéreas que nos han permitido movilizar a 948 pacientes graves. Gracias al incremento de la afiliación del Seguro Popular, se ha logrado alcanzar una cobertura del 80% de los servicios estatales de salud. El trabajo eficiente y humanista de la comunidad médica de Oaxaca ha hecho posible reducir en 36% la mortalidad materna y disminuir en 25% las defunciones por cáncer de mama. La vocación primordial de Oaxaca es el campo, toda vez que representa la fuente de sustento para el 54% de la población del Estado. Por ello, desde el inicio de mi administración, hice un compromiso con nuestros productores para dignificar y modernizar su labor y con ello hacer de nuestro medio rural una fuente de riqueza social, generadora de empleos y bienestar para la familia campesina. Gracias a una nueva política de fomento en el sector, hemos logrado reactivar la productividad agropecuaria, forestal y pesquera del Estado, mediante una inversión de poco más de 4.000 mil millones de pesos de origen federal y estatal. El resultado de esta coordinación de esfuerzos se expresa en el crecimiento sostenido del sector agropecuario en 28%, destacando como ejemplo el incremento del volumen de la producción del tomate rojo en 488% y del plátano en un 28%. Hoy Oaxaca es el primer productor nacional de papaya, maradol y pitaya, el tercer productor de limón y el principal estado exportador de mango. Asimismo, nuestro estado ocupa el primer lugar nacional de producción caprina con 1,2 millones de cabezas, así como el cuarto sitio en producción ovina. Con el respaldo de la Federación, a través del proyecto estratégico de seguridad alimentaria PESA, se han atendido 308 municipios de alta y muy alta marginación, beneficiando a casi 200 mil habitantes cuyas familias han alcanzado la autosuficiencia alimentaria, además de generar ingresos adicionales que están fortaleciendo su economía. En materia de deporte y fomento a la salud, me permito informar que la construcción del Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza presenta un avance del 61%, previendo su conclusión en el primer trimestre del 2016 a través de una inversión de 389.5 millones de pesos. Continuamos también las obras del complejo deportivo Zona Poniente, que albergará un estadio de fútbol profesional, así como modernas y funcionales instalaciones para la práctica de ocho disciplinas. La construcción de este nuevo espacio deportivo presenta actualmente un avance del 82% y requerirá una inversión de 429.7 millones de pesos. Con la finalidad de promover la masificación de la práctica deportiva y la prevención de enfermedades en el marco del programa de dignificación de espacios públicos, el Gobierno de Oaxaca ha entregado, en una primera etapa, 240 gimnasios al aire libre a las autoridades de 50 municipios con un costo de adquisición de 15 millones de pesos. En una segunda etapa, y con la participación invaluable de la Fundación Alfredo Harp, en los próximos meses se realizará una nueva entrega de 240 módulos deportivos. Alentados por la capacidad artística que distingue a la niñez y a la juventud oaxaqueña, estamos impulsando la construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, por todos conocido como el CIMO. Una obra que entraña un profundo simbolismo que muy pronto vendrá a reafirmar la vocación musical y la profesionalización de los jóvenes talento de Oaxaca a través de modernas aulas académicas con tecnología acústica, con una magna sala de conciertos, talleres e instalaciones exprofeso que permitirán aplicar un nuevo modelo de formación artística con enfoque integral único en su tipo en todo el país. Para ello, Estamos invirtiendo 87 millones de pesos en una magnífica obra que habremos de terminar en el mes de marzo del 2016 y que nos permitirá ampliar la matrícula del CIMO de 117 a 500 estudiantes. En todas estas obras, señoras y señores, estamos invirtiendo más de mil millones de pesos en favor de las niñas, niños y jóvenes de la entidad. Un monto sin precedente que revela la convicción de este gobierno para ofrecer un promisorio futuro a la niñez y a la juventud al hacer del deporte y la cultura un referente de salud y ciudadanía responsable. Un testimonio irrefutable de que Oaxaca está cambiando en favor de una nueva generación de oaxaqueñas y oaxaqueños que habrán de florecer la semilla de transformación que hoy estamos sembrando. Sin lugar a dudas, la expresión más diáfana del cambio que está ocurriendo en Oaxaca es el cumplimiento de nuestro compromiso para convertir a la educación pública en una poderosa palanca que promueve el desarrollo del Estado. De ahí la trascendencia histórica del decreto del 20 de julio del 2015, que nos permitió crear un nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y, a través de esta decisión, avalada por todas las instituciones del Estado mexicano, retomar la rectoría educativa en la entidad. Con ello, Oaxaca avanza y se fortalece en la cultura de la legalidad y, desde luego, en su obligación de recuperar a plenitud el control y el mejoramiento de los procesos académicos, financieros, administrativos y laborales del sector educativo oaxaqueño, que por más de 23 años fueron objeto de distorsión, discrecionalidad y la degradación de la tarea magisterial. Sea esta la ocasión para reconocer y agradecer el apoyo republicano y federalista que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el Estado mexicano han conferido a la educación de las y los oaxaqueños. Reconozco también a las madres y padres de familia, a las organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades municipales, a los medios de comunicación y sobre todo a las y los trabajadores de la educación que con toda responsabilidad han acogido esta medida de enorme significado para el presente y el futuro de nuestro gran Estado. Sin embargo, tenemos que reconocer con profundo realismo que las decisiones que hasta ahora hemos tomado representan solamente el inicio de un largo proceso encaminado a la reconstrucción del sistema educativo estatal. Sabemos que el año que resta a mi gobierno será insuficiente para sacar a nuestro Estado del fondo de las estadísticas nacionales de eficiencia académica y para dignificar la infraestructura escolar donde estudian los hijos de Oaxaca. Estamos conscientes que en este complejo trayecto tendremos que vencer fuertes inercias del pasado, además de enfrentar con temple, trabajo intenso y unidad las expresiones de resistencia al cambio. Pero a pesar de la dureza y la intensidad de los desafíos, la acción conjunta del gobierno de Oaxaca y la federación no se detendrán. Seguiremos adelante en nuestro objetivo común de ofrecer a nuestro pueblo una educación de calidad. La prioridad en Oaxaca es la niñez y su educación. En esta decisión de Estado no hay ni habrá marcha atrás. Tenemos claridad y rumbo educativo, pero también sabemos que la acción unilateral del gobierno de Oaxaca no bastará para demostrar la dimensión de nuestro desafío para mejorar la educación en nuestra entidad. Como nunca antes en la historia de nuestro gran Estado, la educación pública, laica, gratuita y de calidad deben de ser factor de unión y anhelo para nuestro pueblo. Y la reforma educativa nacional el faro que oriente el quehacer magisterial de las autoridades escolares y de la sociedad. Con este fundamento, el Gobierno de Oaxaca reafirma su voluntad de dialogar con la representación sindical del magisterio, pero no para negociar la ley, ni mucho menos para trasgredir el derecho de las niñas y los niños a la educación, sino para abordar y construir una agenda comprometida con la enseñanza y la reforma educativa nacional. En la nueva realidad educativa que vivimos, las y los trabajadores de la educación deben de tener absoluta certeza que el gobierno de Oaxaca, el nuevo YEPO y la Secretaría de Educación Pública somos sus mejores aliados para defender y hacer valer sus derechos laborales. Que todos entiendan, en la nueva realidad educativa que hoy vivimos, nadie puede ni podrá obligarlos a participar en movilizaciones ni condicionar sus prestaciones y los beneficios que la ley les confiere. La educación de calidad, señoras y señores, es hoy el centro y el destino de nuestros esfuerzos colectivos. Los resultados de esta cruzada histórica por la educación están a la vista de todos. Desde el 14 de agosto de 2014, el Gobierno de Oaxaca presentó al Congreso local un proyecto de iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y con ello cumplir el mandato de nuestra Carta Magna. A un año de distancia y con pleno respeto de la autonomía legislativa, hago un llamado respetuoso a las y los diputados del Congreso de Oaxaca para priorizar en su agenda parlamentaria el análisis y en su caso la aprobación de la Ley Estatal de Educación para ofrecer a nuestro pueblo un renovado ordenamiento legal debidamente armonizado con la norma vigente en todo el país. Sin estridencias y a partir de la publicación del decreto que instituyó el nuevo YEPO, hemos venido trabajando para regularizar y modernizar los servicios educativos en la entidad, lo que nos permitió iniciar con toda puntualidad y en condiciones de franca armonía social el Ciclo Escolar 2015-2016 en todas las escuelas del nivel básico. Sin afectar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, refundamos el YEPO, dotándolo de mayores facultades jurídicas, además de designar un nuevo cuerpo directivo con experiencia y sólidos perfiles profesionales. Procedimos también a la modernización y racionalización de la estructura administrativa del nuevo YEPO para hacerlo más eficiente y combatir de raíz las prácticas indebidas que afectaron por casi tres décadas los procesos académicos y la profesionalización de los trabajadores de la educación. Con el propósito de fortalecer el proceso de toma de decisiones del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, se creó un comité consultivo integrado por prominentes especialistas y ciudadanos de gran honorabilidad, cuya misión será contribuir a la conducción de la política educativa estatal. Con estricto apego a la legalidad, se han aplicado los descuentos a los trabajadores que han incumplido su deber laboral sin causa justificada. En esta nueva etapa, el gobierno de Oaxaca se ha adherido con plena responsabilidad y visión de Estado a los grandes acuerdos nacionales en favor de la educación pública. Con ese objetivo, Suscribimos el Convenio de Colaboración de Certificados de Infraestructura Escolar en el marco de la CONAGO, así como la Declaratoria de Campeche en Favor de la Educación, dos importantes acuerdos para cumplir con toda puntualidad los siete ejes prioritarios que contempla la nueva agenda educativa del país. A través de estos importantes mecanismos, Oaxaca dispondrá, en los próximos tres años, de poco más de 2 mil millones de pesos para dignificar y modernizar las escuelas y el equipamiento escolar de nivel básico, bachillerato y educación superior existentes en nuestra entidad. En el marco de estos acuerdos, colocaremos a la escuela pública en el centro del sistema educativo, además de ir adelante en la mejora de los planes y programas de estudio. Vamos a trabajar muy duro en la inclusión educativa de los niños y jóvenes marginados, al tiempo de vincular los procesos educativos con el entorno laboral, y las vocaciones productivas de nuestras comunidades y regiones con cabal respeto a la diversidad cultural. Nuestro objetivo por la mejora de los procesos administrativos del sector, enfatizando nuestra acción en hacer de la capacitación y evaluación docente la llave para la profesionalización y para mejorar los ingresos de las maestras y maestros de Oaxaca en todos los niveles y modalidades educativas del Estado. Como un acto de congruencia institucional y solidaridad con nuestros estudiantes en situación de vulnerabilidad, continuamos fortaleciendo el sistema estatal de becas para estimular su permanencia y la conclusión de su formación académica, sobre todo al considerar que al inicio de esta administración los programas gubernamentales atendían solamente a 4.200 estudiantes cada año, generando un enorme rezago en la materia, una realidad. Señoras y señores, que durante los cinco años de esta administración nos exigió gestionar mayores recursos al gobierno de la República, encontrando una respuesta positiva que hoy nos está permitiendo apoyar cada año a 11.406 alumnos de nivel básico a través del IEPO, así como a 21.753 jóvenes matriculados en las instituciones de educación superior en nuestra entidad. Estamos hablando... De un total de 33,159 niñas y niños y jóvenes que representan casi ocho veces más que la población estudiantil beneficiaria en el 2010. Nuestro compromiso invalable con la educación se expresa a través de un conjunto de acciones desplegadas por el Gobierno del Estado en favor de los jóvenes oaxaqueños que forjan su futuro profesional, laboral y familiar en los centros de educación superior de la entidad. En este sentido, destaco la apertura de cuatro nuevas instituciones públicas y 18 privadas, ampliando con ello la oferta a 81 instituciones en este nivel educativo, donde actualmente cursan sus estudios más de 73.500 estudiantes en 429 carreras. Con igual convicción, hemos apoyado al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, mejor conocido como SUNEO que este año cumplió 25 años de servicio en la educación superior de Oaxaca, cuyo prestigio y reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional ha puesto en alto el nombre de nuestro gran Estado. Una institución cuya excelencia educativa en materia de investigación científica e innovación tecnológica nos ha motivado a invertir 424 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de sus 10 universidades y 17 campus, destacando la inauguración del edificio de estudios de posgrado, la clínica robotizada y el centro de investigaciones en nutrición y alimentación de la Universidad de la Sierra Sur, ubicada en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Para fortalecer la difusión de la educación, el arte y las expresiones culturales de nuestro estado, este año concretamos la construcción de las nuevas instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, así como la implementación de un vanguardista modelo de radio y televisión de Estado. A través de una inversión de origen local por 201 millones de pesos, la Corte B cuenta hoy con un nuevo edificio equipado con tecnología digital, funcionales estudios de televisión, cabinas de frecuencia modulada y grabación, así como las herramientas de producción y postproducción necesarias para el óptimo cumplimiento de sus tareas. Estamos hablando de una avanzada red tecnológica que nos ha permitido ampliar la cobertura de este medio de comunicación pública en el 70% del territorio estatal. De esta forma, la Corte B se convierte en un medio comprometido con la sociedad, abriendo espacios de participación a todas sus expresiones, garantizando a plenitud la libertad de expresión, así como servicios informativos objetivos e imparciales. La nueva Administración de la Corte B instituyó como eje transversal de su quehacer institucional la protección de los derechos de la audiencia, además de crear un consejo consultivo ciudadano integrando a destacados académicos y personas representativas de la sociedad oaxaqueña. La ruta del cambio que nos hemos trazado tiene sustento en una nueva cultura del servicio público, basado en la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas, así como en una política permanente de prevención y combate a la corrupción. Como testimonio de esta convicción de obligación gubernamental, hago del conocimiento de la sociedad oaxaqueña que en el 2015, Oaxaca logró el tercer lugar nacional en transparencia y disponibilidad de la información fiscal, avanzando 15 posiciones respecto al 2011. Asimismo, de acuerdo con el instituto mexicano para la competitividad, oaxaca obtuvo una calificación histórica en transparencia presupuestaria al pasar de la última posición a nivel nacional en el 2011 al décimo sitio en la métrica del imco correspondiente al 2014. a ello se suma la obtención de cinco premios nacionales en materia de innovación de transparencia para la mejora de la gestión institucional por la consistencia de la iniciativa evaluar para mejorar ventanilla única de acceso a la información, el catálogo de fondos federales de Oaxaca y en este año el primero y segundo lugar por los proyectos Cisplade Municipal Oaxaca y el sistema de monitoreo Mis Derechos. Tras cinco años de esfuerzo y resultados conjuntos, el Estado de Oaxaca destaca en todo México por sus procedimientos de evaluación a los programas estatales. En este sentido, Destaco que Oaxaca ha logrado constituirse en el primer lugar nacional en el monitoreo y evaluación de las políticas sociales de las entidades federativas 2015 que realiza la Coneval. Informo también que en mayo de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubicó a nuestro Estado en la cuarta posición nacional del diagnóstico sobre la implementación del presupuesto basado en resultados, el cual tiene como objetivo reconocer los trabajos para mejorar la calidad del gasto público y promover la transparente rendición de cuentas. Con el propósito de prevenir y corregir la incidencia de prácticas indebidas en el ejercicio de la función pública y garantizar el adecuado manejo de los recursos del erario, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha realizado en los últimos cinco años la revisión de 7.405 procedimientos por un monto de 28.705 millones de pesos, lo que representa 65.5% más que el monto total fiscalizado en la Administración anterior. Como un acto de estricta congruencia institucional, he girado instrucciones a los mandos superiores del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado para que presenten su declaración sobre posibles conflictos de interés y con ello cumplir con lo dispuesto en el artículo 108 constitucional y el 115 de la Constitución particular del Estado. La principal divisa del cambio que abraza Oaxaca se expresa en la inquebrantable voluntad de este Gobierno para consolidar una cultura del respeto a las libertades ciudadanas y a los derechos humanos. Con ese propósito, impulsamos desde el 2011 una reforma constitucional sin precedente y de gran profundidad para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos mediante la creación de nuevas leyes, instituciones y mecanismos de atención que garanticen el respeto integral de los derechos de nuestros pueblos. A ello se suma la culminación en el presente año del diagnóstico de derechos humanos del Estado de Oaxaca. Un innovador y profesional ejercicio analítico que contó con la asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que nos permitió identificar las principales problemáticas y obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en Oaxaca. Sobre esa base, elaboramos el Programa Estatal de Derechos Humanos único en su tipo a nivel nacional que nos está permitiendo adoptar las medidas y acciones necesarias para prevenir y corregir las prácticas de discriminación y las conductas sociales que conculquen los derechos humanos de la población. En materia de equidad de género, se han creado 322 instancias municipales de la mujer distribuidas en las ocho regiones del Estado, además de 30 centros de desarrollo para mujeres con perspectiva de género. A ello debemos de agregar la labor que realiza el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Oaxaca, una institución que en un solo espacio reúne los servicios de atención, cuidado y asesoría especializada que las diferentes instituciones gubernamentales brindan a las mujeres y menores afectadas por la violencia de género. Una institución de excelencia que el próximo año abrirá un nuevo espacio en la ciudad de Juchitán de Zaragoza para acercar este nuevo modelo de atención a la población que reside en los 41 municipios del istmo de Tehuantepec. Con el mismo compromiso y el mismo entusiasmo, estamos trabajando para promover la cultura del respeto a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de Oaxaca. Señoras y señores, los resultados y logros aquí reseñados son el producto del trabajo en unidad de la sociedad oaxaqueña y de su gobierno son un claro testimonio del cambio que busca devolver la esperanza, ampliar las libertades y renovar nuestro orgullo de ser oaxaqueños. Con esta convicción estamos avanzando con paso firme y sostenido a la cita de Oaxaca con su futuro de grandeza. Vamos hacia adelante con la plena convicción de que todo lo que debemos de conservar, de lo mucho que tendremos que innovar, pero sobre todo con absoluta conciencia de lo inconveniente que sería retroceder. De regresar al ominoso pasado del autoritarismo, opacidad y abuso de poder, que por muchas décadas provocó un sentimiento de hartazgo, impotencia y crispación en el ánimo de nuestra población. Alejados de repetir los mismos errores, en el Gobierno de Oaxaca nos esforzamos cada día para hacer de la función pública una eficaz herramienta de servicio a nuestra gente, una práctica cotidiana que respete el valor supremo de la dignidad de las personas, sus derechos humanos y su libertad para expresarse. Un gobierno que ha sabido cumplir su compromiso y deber educativo, asumiendo con diálogo, legalidad y responsabilidad cabal esta suprema obligación que otros gobiernos evadieron. Las audiencias públicas y nuestros encuentros permanentes con la sociedad y el pulso de Oaxaca nos reafirman como un gobierno cercano a la gente, un gobierno que sabe escuchar y traducir en actos de gobierno los anhelos y exigencias de la gente. Un gobierno que está construyendo los cimientos de un nuevo Oaxaca a través de obras de infraestructura que no solo atiendan las necesidades de hoy, sino logrando beneficios que alcanzarán a las generaciones futuras. Unidos, señoras y señores, estamos construyendo una nueva actitud social y una visión de amplio aliento para nuestra entidad. Oaxaca es ahora un Estado que colabora y coordina sus acciones con otros Estados hermanos y con el gobierno nacional, más allá de colores o emblemas políticos. Con la participación de todos estamos conquistando resultados contundentes y tangibles, pero sobre todo edificando sólidos cimientos que están enfilando a Oaxaca a su despegue económico sobre bases de seguridad, confianza empresarial y concordia social. El presente y futuro de las generaciones actuales y venideras es y debe ser la causa que afiance la unidad del pueblo de Oaxaca. Es cierto, falta todavía mucho por hacer. El histórico rezago de Oaxaca y las asignaturas pendientes que tenemos con quienes menos tienen nos llaman a la reflexión y admitir que debemos acelerar el paso y redoblar nuestro esfuerzo. Por ello, en las próximas semanas y meses vamos a intensificar nuestros recorridos por todas las regiones y municipios del Estado para supervisar e inaugurar obras, para entregar apoyos y trabajar por nuestra tierra al lado de nuestra gente. En el año que resta a nuestra Administración, Vamos a trabajar con gran dinamismo para concluir todas las obras que actualmente se encuentran en proceso. Con profunda vocación democrática y absoluto respeto a su autonomía, apoyaremos al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en su misión de conducir el proceso ciudadano para la renovación del gobierno del Estado, del Congreso de Oaxaca y los gobiernos municipales de nuestra entidad. Para ello, asumiremos nuestra responsabilidad para generar las condiciones de estabilidad, concordia y paz pública que reafirmen a Oaxaca como ejemplo nacional de democracia, al tiempo de hacer efectivo el derecho al sufragio libre, universal y secreto de la ciudadanía oaxaqueña. Como en todos los procesos electorales celebrados en los últimos cinco años, el gobierno de Oaxaca se mantendrá al margen de las decisiones que solo competen a los partidos políticos, sin injerencia en las campañas, y con cabal respeto a los resultados emanados de la jornada electoral. Con igual sentido de responsabilidad, llevaremos a cabo la entrega de la Administración Estatal a través de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, avalado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Señoras y señores, en el 2016 culminaremos nuestra Administración con profesionalismo, con dignidad, honorabilidad y resultados. Quedará demostrado que en el primer gobierno surgido de la alternancia política en Oaxaca, ha trabajado, ha dado respuestas y ha estado a la altura de los grandes y complejos desafíos de nuestro Estado. Quedará demostrado que más allá de las diferencias ideológicas y los orígenes partidistas, este gobierno plural ha mantenido invariable su alto compromiso de servir a Oaxaca y a su diversidad, un Estado orgulloso de sus tradiciones y de su historia. Un estado de mujeres y hombres dispuestos a seguir trabajando y transitando por la nueva senda del cambio, que nos conducirá a la prosperidad, a un Oaxaca de paz y de progreso para todos. A esta cruzada convoco a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a las y los trabajadores de la educación, a los estudiantes, a los hombres y mujeres de empresa, a nuestros jóvenes, a los trabajadores, a las familias campesinas. A los institutos políticos, a las iglesias de las diversas doctrinas, Oaxaca llama a la unidad de su pueblo. A todos los ciudadanos interesados en el bien común, los exhorto a sumarse a la dinámica del cambio, al proceso de transformación que ya iniciamos y que no se detendrá, porque la fortaleza del cambio se encuentra arraigada ya en el corazón de la gente. Fortalezcamos el cambio en Oaxaca con ánimos renovados y la convicción de que el mañana que nos aguarda. Será pleno de oportunidades de progreso para todos. El cambio lo hacemos todos. Cambiemos por Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca!